pues uno ahí 4 horas es muy, sí, como que se desespera uno. De todas formas, es muy maluco uno estar ahí que sin poderse mover, pegado a esa máquina. Salía muy regular, otras veces muy bien. Y ya después de que me dijeron, ya me hicieron entender la situación por la que estábamos pasando, entonces pues realmente entro como en conciencia. Yo llevo, de uno llevo 30 años de casado, tengo 2 hijos, y cuando ella empezó pues con la enfermedad, pues yo me postulé para ser un donante para ella, inclusive me hicieron exámenes en Manizales, muchos exámenes, como 20, 30 exámenes, pero todo salió perfecto y era idóneo para darle el riñón a ella. Yo al año de estar dializándome, me inscribí para estar, pues, para que me donaran un órgano, pero entonces mi esposo se ofreció y él estuvimos, pues, sí, un año prácticamente en exámenes y eso nos pasaron de Manizales, nos pasaron al Valle de Lili, en Cali. Y dijeron que era mejor no hacer la cirugía, que yo quería donar el riñón a ella, pero vieron que no. Bueno, pues. Y de ahí entonces ya comencé, fue para donante de cadáver. Y desde ese momento, pues la verdad no he tenido respuesta de nada. Entonces tenemos dos tipos de donantes, el donante vivo y el donante fallecido o cadavérico. El donante vivo es aquella persona que estando en vida decide donar un órgano, generalmente para un ser querido que está viviendo la tragedia de una falla terminal de órgano. Y ese órgano casi siempre es el riñón, que es un órgano par. Entonces yo puedo ir a un quirófano a que me extraigan mi riñón, dárselo a mi hermana, por ejemplo, y seguir viviendo sin problema con un solo riñón. Y el otro tipo de donante, que es con el que trabajamos las organizaciones de procuramiento de órganos, son los donantes cadavéricos o donantes fallecidos. ¿Qué son estos? Son personas que han fallecido. Después de haber fallecido, entonces la familia acepta la donación de órganos y tejidos con propósitos de trasplante y se puede realizar la extracción de órganos y tejidos para potenciales receptores que están en listas de espera de los grupos de trasplantes del país. Muchos síntomas tenía, pero pues no sabía qué era eso. Simplemente fui y le dije al médico, tengo mareos, muchas náuseas por la mañana al levantarme. Pues le voy a mandar unos exámenes. Y cuando ya me tuvo el resultado, dijo, no, insuficiencia renal. Si bien sabemos que se están mejorando las condiciones y la calidad de vida de mi mamá, sabemos que si esta vez falla, ya no va a haber otra posibilidad. Entonces eso nos tiene hasta con mucho temor, porque pues entonces ya estamos pensando en hacer acciones jurídicas, hacer todo lo que esté a nuestro alcance, en nuestras manos para que ese trasplante se haga. Claro, porque yo soy uno de los que dice que es mejor que dar algo que no se necesita en un momento de la muerte, que otro lo puede necesitar. No salvar una vida que no perderla. Porque creo que donando un órgano podría salvarle la vida a muchas personas. Me gustaría conocer el trámite o el procedimiento, ¿no? Porque me interesa que si en algún momento tengo que decidir en donar un órgano, yo lo podría hacer. Si encuentro en la Biblia de que sí se puede donar, de que no hay problema, sería para mí una satisfacción y una alegría poder compartir eso. Más bien por cuestión de miedo, porque no estoy muy de acuerdo, porque en unas ocasiones he escuchado que uno firma un papel donde cede los órganos y los matan para salvar otras vidas. Bueno, hay varias cosas. La gente cree mucho, eso depende mucho de la religión en la que estén, depende mucho del paciente. Por ejemplo, existen gente que me dice, no, yo dono todo, 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 menos las córneas, porque es que yo necesito los ojos para poder ver para dónde voy.
¿Es donante de qué? Puede ser donante de órganos, solamente si la familia lo autoriza, o de órganos y de tejidos, ¿sí? Todo depende de la autorización de la familia. Por eso es tan importante que nosotros le digamos a nuestra familia que queremos donar. Yo duré en hemodiálisis casi 7 años. La información sobre trasplante de riñón era como muy vaga, no... Eran pocos los médicos que le daban o no ciertamente la información sobre que había posibilidades de un trasplante. Solo que ya mi familia, todos pensando realmente en un trasplante y la información que uno recogía por ahí en la calle, se veía que era posible. Entonces ya hablamos con el médico, tuve un gran médico que se entusiasmó para lo del trasplante y hubo buena investigación y buena información por mi lado. No es terrible el trasplante, lo que yo sí digo que es falta de información, porque lo hay todo para trasplantar, todo, absolutamente todo. De todas formas, yo digo que solamente yo sufro de los riñones. Hay muchas personas que cuando sufren del azúcar son cieguitos, tienen otras enfermedades diferentes, que sufren del corazón, han sufrido preinfartos. Entonces, pues yo digo que doy gracias a Dios que no tengo más nada. Pues a ver, que la gente de verdad se concientice de donar más órganos para poder que las personas que estamos ya tan, pues en espera, no nos haga tan larga. No estar con mis hijos. Bueno, porque todos estamos acá comprometidos, se están mejorando las condiciones y bien, pero también esa preocupación latente. No, estar unido y estar al pie de ella, que no en ningún momento desampararla, lo que siempre le digo a mis hijos, estar lo que se le ofrezca a ella, al pie de ella. Y ser donante es tan fácil, solo falta una buena información. Y sí hay fuentes de trasplantes, sí los hay. Que a la gente no le dé susto donar. O sea, es que yo cuando ya fallezco, ya cuando a mí me declaran muerte cerebral, es un diagnóstico claro, es un diagnóstico preciso en el que no cabe duda, y que la gente tiene que tener claro que una cosa es la muerte cerebral y otra cosa es el estado de coma. Puede que su vida o la nuestra dependa de que haya un donante. Entonces recordemos esto cuando estemos en la posición de ser familiar de un donante fallecido y podamos con nuestra generosidad de amor y solidaridad darle la oportunidad a otros para que puedan seguir viviendo. No olvidemos nunca eso, sin donante no hay trasplante.